Banda, por favor, me indica la comisión que hay que subir al escenario. Me lo indica la comisión, mis amigos de banda. Así que, por favor, hay que arribar al escenario. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Esperemos que se la pasen de lo mejor. Se diviertan a lo grande. Su fe es grande. Si su agradecimiento es grande hacia el Espíritu Santo, quiero escuchar un aplauso que escuche de todos ustedes con fe, con agradecimiento y con devoción. Venga, el primer aplauso poderoso que nos da licencia de llegar hasta este lugar y que suene una diana de banda Revelación, muchachos. ¡Suénele bonito! ¡Sí, señor! Allá está el señor Rogelio Morales. Véngase también el amigo. Órale, jefe primero y jefe segundo. Son jefes de tenencia, mi hermano. Y de esta localidad. ¿Cuándo ya? Allá está el amigo Eduardo Hipólito López, del Barrio Sur. Véngase también Víctor Hugo Morales Hipólito. Víctor Hugo Morales Hipólito. Venga, tenencia, Barrio Sur, Hipólito López. El estado de Michoacán, ahí está bienvenido señor Recelio García. Esto que hacemos es honrado. Hoy monta el orgullo purépecha de Carlos Hernández. El orgullo purépecha. Recelio y de buen politeo, señor, que mismo le estoy cantando. Fuerte para esta palomilla, fuerte, fuerte que se escuche. Son los hombres que oyen esta tarde. Le ponen el pecho a las balas en cada jugada, reparo a reparo. Lleven a cabo de la mejor manera posible, sí, señor. Ahora el ejecutor le toca el turno a Terror, Terror de Quiroga. Fuerte el aplauso para él, que se escucha el mapa. Y le toca el turno en esta ocasión a Pequeño, Pequeño Rebelde del Paso. Allá está. Jugada número 6. Viene el tesoro, mis amables amigos. Viene en sus lomos Guerrillero, Guerrillero de Tenencia Morelos. Fuerte la llama, Cártel del Sur. Y le toca el turno al Lobito, Lobito Ortiz de Icuacato. El aplauso para él. Que vengan sus lomos a cerrar con broche de oro. Cristal, Cristal de Morelia. El aplauso fuerte para él. Son Estrellas del Sur. Señores de la comisión, ¿hay algún detalle, algo que quiera usted que se mencione? Esta vida que tú has querido que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día. Llegado el último e inevitable gran jaripeo y nos llames allá. Pues tan clara como el cristal, y tú nos digas: pasa, hijo, pagado. En el nombre sea de Dios. Señoras y señores, de esta manera vamos a dar inicio con las jugadas. ¡Ponga Sanasta para Michoacán! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Y venga la diana! ¡Arriba Casanasta! ¡Ah! ¡Para la gente de la Dominicana, compadre!
guitarra mía, que al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra. Mis amables amigos, vaya torazo. Me hubiera gustado que le hubiera aguantado cuando menos 5 o 6 reparos para que se hubiera visto todavía más lucido. Son los ejemplares que llegan del vecino estado de Guanajuato, mis amables amigos. Vaya, no la tiene nada fácil, los muchachos del Paya, no la tienen nada fácil. Conozco esta ganadería. Ya me ha tocado trabajarlo 2 o 3 ocasiones y de veras, que está con todo. Sí, señor, y usted acaba de ver al nevado. Señoras y señores, es el amigo Recelio García. Vengo a dar espectáculo. Le voy a cambiar pretal a mis toros. Únicamente una pielita, muchachos. Así como ven el grosor de mis dedos, así va el pretalito. A eso me arreglé la caja metálica ahorita a checar. De lo que poco concede un señor ganadero. Este hombre dice: yo vengo a brindar espectáculo y quiero que las jugadas luzcan. Cambio pretal para darles facilidades a los señores montadores, para darles por allá giro, que se agarren, que se puedan acomodar bien.
Ténganlo presente. De igual manera, amables amigos, desconozco el nombre de este muchacho que está ahí frente a Toriles. Por momentos lo miro que se queda dormido. El hombre que está viendo su mochilita. Él está tranquilo, no escandaliza. Pero hay peligro de que puede caer acá donde están los toros. Señores, de esto se ve poco, la mera verdad, ¿eh? De esto se ve poco. Quiero que me le dé a Celio García. Este aplauso es para usted, oiga. Para darle facilidad a los jinetes. Que se acomoden, que luzcan. Porque vaya, ahí está presente el señor Recelio García. Viene acá, podétele, mijo. Mientras tanto, vamos a ver por acá, por este lado. Estamos en vivo, Grupo TV Rojas. Felísimo salud. Y por acá, por este lado, tengo los amigos de gente. Viene llegando. ¡Y el micrófono está listo! Capo del Sur, qué chulada de ejemplar. Toro careto, blanco espejo, preciosísimo. Guille de Irícuaro. Dos latigazos fueron suficientes para irse al suelo. Preparen al nuevo patrón, muchachos. Preparen al nuevo patrón. Y prepárense, muchachos. Muchachos, ahí estamos, seguro que sí, vamos a ver. Están mirando la llegada del nuevo patrón. Ahí le va mi compa Félix. Soy viejo con todos los de Quijada. Hola, tío José. Saludos allá a la altura, compadre. Mente, Dios el cielo me lo quita, mi gusto Latigazos fueron suficientes para que More de Morelia saliera volando como el Batman, sí señor. Se llama nuevo patrón, muchachos. 18 de enero de 2025 estarán pisando la tierra Santo Niño Jesús Güiramba.
Ahí está presente el profe Gallo, compa Ronald. Compa Isma. ¡Hola, queso! No te asustes cuando veas. Oye, colega, no te asustes cuando veas. Acá tumbando caña, tumbando caña. Vale, muchacho. ¡Hola, vale! No sé si tienes palabras de amor, acaricia toda tu piel. Tiene la gloria que eso tiene. Nada cuesta, no, no hay que esperar y empezar. La magia de amar. Estarás. Y voy a hacerte mucho más mujer. Y cuando estarás, la luna llena vas a ver. Y chacha. Y que se oiga el grito. Ahorita está bañándose en el mar, rociándose en la arena. Listo, muchachos, vamos a ver. Es el ejecutor, el Terror de Quiroga. Oye, vemos acariciando la tierra bendita. Saludos, señores. Ya saben el dicho. Dicen que es mejor tenerlos y no necesitarlos. Y no necesitarlos y no tenerlos. ¡Sí, señores! Atención, señoras y señores. Anunciando que el ejecutor está listo. El de Quiroga, Michoacán. El de la capital mundial de las carnitas y artesanías. En este momento. Allá lo vemos, que la pierna tiembla, la mano suda. Vaya, muchacho, le deseamos lo mejor de la suerte, porque las estrellas del sur, las estrellas del sur, llegan con pura pólvora que huele al mismo infierno, viejo. Vamos a ver. Seguro, es de hombre decir que no, verdad de Dios que sí. Porque después
Después nos pesa decir palabras, tanto locutores como ganaderos. ¡Vamos! Vaya muchacho, vamos a ver. ¿Qué pasa en la caja metálica, señor? ¿Qué pasa en la caja metálica, señor? Señoras y señores, usted lo miró, duró en la bajada, pero valió la pena porque aguantó los de rigor, aguantó los de rigor, se miró la lucha, se miró la entrega. Desafortunadamente la fuerza brutal, la fuerza descomunal del ejecutor lo manda al suelo,
Bríndemele un aplauso a este muchacho. Bríndemele un aplauso. Se lo merece el hombre. Se lo merece. Terror de Quiroga. More de Morelia. Vengan por su botella al centro del ruedo, por favor, muchachos. Así me lo indican. Las Juárez tienen botellas para ustedes. Vengan, por favor, por su botella al centro del ruedo. More de Morelia. ¿Dónde estás, More de Morelia? Allá vienen los dos, muchachos. Diga mi terror. Permítame felicitarle a mi hermano. Lo miraba bien seguro. Lo miraba bien cinchado. Pero vaya, fuerza descomunal del ejecutor. Lo manda al suelo. Viene la entrega de la primer botella. Tengo presente a Terror y a More de Morelia. Me hace falta una botella o es una para los dos. Ándale, allá viene la otra. Viene la otra. Ya montaste. Ahora te vas a despabilar con esta chulada de guarecita, viejo. Muchachos, les encargo un cuartito de sol allá arriba. Les encargo un cuartito de sol. Lo que saque la cuchara. Pero arremán que se manda revelación. ¡Suéltela, viejo! Ándele, lo van a confetear. Ahora destape la botella y póngale un buen pegue, viejo. Destape la botella y póngale un buen pegue. Porque miren nomás qué chulada lo van a adornar, viejo. Qué chulada me lo van a adornar después de esta jugada, después de este trabajo. Bueno, pues ahí está la entrega de la botella y el adornamiento. Muchachos, preparen al mapa. Guiramba, Michoacán, mis amigos, ¡qué bárbaro! Vaya, señoras y señores, se llama Mapa, véanlo. Pequeño rebelde del paso, allá los señores para mí. Ustedes por ahí totalmente en vivo. Vamos a continuar avanzando con una bonita música. Tenemos a raza, muchachos, que están pisteando. Ánimo, pues, por ahí para la raza de Sinsunga, compa Jerry, también de Pachuca, presente por ahí. Compa Dando, muchachos, de Quiroga también. Vamos avanzando con más de los temas, de la música para todos ustedes. No me muera, como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de cristal. Sabes bien que es tuya, con todas las noches cuando agarro la botella. Lucas, eres testigo de la corrida que huele a pólvora del merito infierno, así señor, al cual 19 de enero en Guayramba, Michoacán del 2025, ya estará llegando las estrellas del sur. Reselio García, ¡Vamos a la caja metálica!
vamos a ver si en esto llega su majestad, vamos a ver si en esto es posible la guerra, guerrillero altamente moreno, vaya. Guerrillero de Tenencia Morelos, mis amables amigos. El guerrillero allá arriba. Muchacho. Venga. Venga, mi guerrillero. No hay suerte para el hombre honrado, no hay suerte para el hombre honrado. Vaya tesoro, con la placa 516. Tiempo, muchachos, se llama un diablo, sombra de Quiroga, es el hombre que está a las alturas de la caja metálica, desde arriba lo va a tocar, es un diablo, de las estrellas del sur, ¡firma! Ejemplar, bastón, latigazo fuerte para que sombra de Quiroga saliera volando. Reyes Sagrero, saludos a aquel hombre que le pidió la bendición al cura allá cuando fuimos a la peregrinación a México. Que trae malocas a las de Veracruz, el viejo, se los que trae para Michoacán, ¿verdad, viejo? Ya se estaba haciendo jarocho también. ¡Ándale, pues! Vamos a estar compareciendo también, ahí nos están pidiendo el temita de la quintelilla. Ahorita enseguida si lo podemos ordenarlo, ahí estamos, muchachos. Muy interesado, también lo estaban pidiendo, ahorita lo complacemos. Revelación.
charra, vaya. Señoras y señores, ahí está, ahí están las estrellas del sur. Señor Resilio García, nuevamente, permítame felicitarle, señor. Qué pinches torazos, viejo, qué torazos, verdad de Dios. Ahí está, señoras y señores, charro se fue al suelo. Banda, aguántame el espacio, banda, aguántame el espacio. A lanzar naranjas, hay regalías para toda la gente. Les vamos a agarrar por ahí el son del Corpus, muchachos, nada más aguántenme poquito.